I will be a dictator for one day. We're going to close up the border, and we're going to drill, baby, drill. I've made the preservation of American democracy the central issue of my presidency. I believe in free and fair elections. Maybe that's because he's been so consistent, saying over and over again he plans to stay on, gearing up to go head-to-head with conservative leader Pierre Poilievre when the time comes. Historically, prime ministers are often... Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la CUAED y el CISAN. En esta ocasión vamos a hablar de desestigmatizar la cannabis, los retos que tiene en América del Norte. Para ello hemos invitado al investigador del CISAN, Aarón Díaz Mendiburo, y también a las activistas Alejandra Contreras de Canafilia y a Litzel Moreno, estudiante de licenciatura de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En esta ocasión vamos a hablar de varios retos que implica desestigmatizar la cannabis, sus procesos de legalización en Canadá, en Estados Unidos, en México. Van con diferentes ritmos, en diferentes aspectos, problemas laborales, problemas de género que van surgiendo a lo largo de este difícil y duro proceso que vamos a revisar en este programa. No se vaya, va a estar muy interesante. Quédese con nosotros. Bienvenidos a Mirador Norteamericano. Esta vez vamos a estar hablando de la industria canábica y las mujeres en América del Norte. Para ello, tenemos a dos invitadas activistas de esta actividad que han tenido toda la experiencia por el trabajo que se ha tenido que hacer durante este periodo de transición. Y también la compañía del investigador que ustedes ya conocen, Aarón Díaz Mendiburo, quien es investigador del CISAN. Bienvenido y bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Mucho gusto. Pues gracias a ustedes por estar aquí. Aarón, platícanos un poquito cuál es la importancia de la industria canábica y cómo pues ha ido presentándose cada vez más como un reto a través de los distintos procesos de legalización, etcétera, en la región de América del Norte. Sí, pues justamente la industria ha tenido un boom en los últimos años y ha pasado de ser de alguna manera una lucha invisible por parte de los activistas, tanto en Canadá como Estados Unidos y México, a ser visibilizada en los medios de comunicación, en el Congreso, etc. Y bueno, evidentemente las empresas están como... tratando de justamente generar un mercado bastante lucrativo, lo cual también va a contradecir la bandera que enarbolan muchos de los activistas, porque justamente lo que se busca es una ley, en el caso de México y en el caso también de otros países, una ley justa, ¿no? Que no solamente, como ha sucedido y sucedió en el caso de Canadá, una ley que apoya a los grandes empresarios, dejando a los pequeños productores afuera de este mercado, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, en mi estudio que se ha centrado en Canadá, que se enfocó en una de las corporaciones más importantes del mundo, que es Canopy Growth, justamente a partir de un concepto que se llama responsabilidad social empresarial, quise analizar cómo se genera esta industria en ese país, bajo esas circunstancias, bajo ese marco legal, y lo que descubrí justamente que este concepto de responsabilidad social, que lo que debe poner en primera instancia es las condiciones laborales, las condiciones humanas de las y los trabajadores, y también el medio ambiente, pues lo habían dejado y lo han dejado como a un poco abandonado, dando prioridad a las ganancias millonarias, ¿no? De hecho, en un inicio, bueno, se le ha conocido como la fiebre del oro verde, justamente porque se pensaba
que iba a generar ganancias millonarias, que al inicio lo fue, pero conforme ha avanzado el tiempo, pues las ganancias han disminuido y justamente las cuestiones laborales también se han precarizado desde sus inicios y siguen en estas condiciones, pues, de no tan apropiadas como se pensaba que podía ser esta industria canábica. Sí, ha sido tremendo, ¿no? Porque además hemos visto diferentes esfuerzos, diferentes estados de la Unión Americana, también diferentes provincias canadienses acercarse de manera distinta en cada caso. Sin embargo, pues es un tema regional de suma importancia por tantas cuestiones que involucra. Bienvenida, Ale Contreras, en California. Hola. ¿Cómo te fue a trabajar la industria canábica en California, Ale? Pues, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y gracias por darme la palabra para hablar de estos temas tan importantes. Pues bueno, entrar a trabajar a la industria en California a mí me ha traído, pues sin lugar a dudas, una mejora en la calidad de vida, ¿no? A pesar de que uno va a trabajar allá y está en las condiciones más... es difícil hablar de esto, pero es las condiciones en las que vivimos las migrantas y los migrantes, pues no son las mejores, ¿no? Es un poco complicado, dado que pues uno es estudioso de la sociedad, de la cultura, y entonces pues cuando llegas allá te enfrentas a unas situaciones pues poco humanas, no hay baños, no hay dónde dormir, tienes tú que montar tu campamento, dependiendo de la granja en la que trabajes, pues es la condición en la que vas a tener. Lastimosamente se observé que pocas granjas se preocupan por los trabajadores, ¿no? Justamente como hace un rato lo decía Araón, todo es dinero, 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 y son muy pocas las granjas que se preocupan por los trabajadores. No he tenido la fortuna de llegar a una en la que tengas todas las condiciones muy bien establecidas. Pero bueno, a pesar de todo eso, ¿qué significa para mí como mujer trabajar allá? Pues justo mejorar la calidad de vida de mi familia, aunque estoy muchos meses ausentes. Yo soy madre de dos crías, una adolescente y un infante todavía. Y a pesar de todas estas dificultades, pues al regreso, pues uno se enfrenta con mejora, ¿no?, de la calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues puedo estar más tranquila en cuanto a pagar las cuentas. Comemos muchísimo mejor, las crías tienen acceso a también a otras actividades de ocio, como por ejemplo la natación, algunas cuestiones artísticas. Siempre pues ha significado justo prepararnos más todos los miembros de la familia, y bueno, pues también esa tranquilidad económica que necesitamos también aquí en el país, ¿no? Eso ha sido pues como el la experiencia que he vivido. Muchísimas cosas pasaron, pero bueno, como en resumen, esta situación y pues justamente el empoderamiento económico, ¿no? Una pues tiene que proveerse, ser autónoma, independiente, y bueno, pues no, uno no sale de situaciones violentas también pues por el empoderamiento económico. Entonces creo que eso ha sido lo más importante que he vivido, y bueno, pues eso, ¿no? Esa es la situación que atravesé y que bueno, pues ahora al regreso pues hemos vivido pues sin lugar a dudas una mejor calidad de vida. Eso es como un poco lo que podría yo hablar sobre esta situación. Muchas gracias, Ale. Y Ali, pues tú estudias la cannabis en la Facultad de Ciencias de Carrera y Biología en la UNAM. Tengo entendido que eres una apasionada de la investigación de este tipo de temas, pero también te ha tocado ver de primera mano los retos de trabajar en ello. No, no sé por dónde quieras empezar a platicarnos de tu experiencia. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues primero, pues muchas gracias por la invitación. Tener un empleo vinculado con la cannabis, bueno,
Primera, pues creo que la industria canábica es un negocio liderado por hombres, en donde pues están acostumbrados a la competencia. Y bueno, yo no compito. Hago redes, hago compitas, ni siquiera pues estoy como que interesada en el negocio o la competencia. Estoy pues más interesada en hacer divulgación, en educar a la población pues sobre este tema de la cannabis, pues para que la conozcan y sepan pues sus propiedades medicinales, ¿no? Ni siquiera me interesa promover el consumo, sino que conozcan otras formas pues de medicina y se abran pues a intentar otras cosas más naturales, que hagan el esfuerzo por ser autónomos, cultivando pues sus propios alimentos o consumos. Y pues sí, desmantelar esas creencias de estigma y de criminalización que pues nos vienen ahí siguiendo. Y pues tomar como, no sé, un acto político el autocuidado, pues mediante el autocultivo sobre todo, pues para evitar pues violencias para nosotras, ¿no? Como comprar en el punto o con el dealer, que pues son lugares inseguros y de acoso para nosotras, ¿no? Y pues también no depende del género, ¿no? Puede ser violento de cualquier forma. Y pues lo importante pues es evitar el consumo a otras, pues como organizaciones que pues están sometidas a la violencia y a la sangre, ¿no? A literal, ¿no? Y pues a la sangre literal y pues también a la sangre de la contaminación de los cultivos, ¿no? En pues las hierbas que puedes consumir, que pueden estar contaminadas y así. Entonces, pues eso es uno de los más grandes retos, el estigma, la criminalización, las violencias machistas que podemos pues obtener nosotras pues al arriesgarnos, ¿no? Entonces, pues creo que mi trabajo es más como a educar y pues sí, a prevenir riesgos y daños, ¿no? Para que pues no pasen el tipo de situaciones que pasan comúnmente con consumir la cannabis. Yeah. Sí, pues es un fenómeno que además, pues bueno, ayuda en muchas dimensiones, ¿no? La salud de las personas, la manera en la que se vincula uno, la manera en la que uno mismo construye la idea de trabajo. No sé, Aarón, cuando haces tus investigaciones sobre trabajadores migrantes en general en esta industria, no sé si nos quieras comentar algo más. Sí, siguiendo justamente esta línea de trabajo con las mujeres, tuve la oportunidad de entrevistar en mi trabajo de campo en Smith Falls, donde se encuentra Canopy Grow, se encontraba porque cerró una gran parte de la empresa, justamente al entrevistar a las mujeres hablaban de esto que justamente Alitzel dice, el acoso dentro del mismo mundo canábico. Por ejemplo, algunas de ellas sentían que no había una protección en cuanto a su persona, que podrían ser como no había cuestiones de seguridad al estar trabajando en un dispensario, como ellos le llaman, ¿no? Una tienda donde venden productos canábicos. Eso por un lado. Por el otro lado, pese a que, bueno, son países que aparentemente tienen políticas, ¿no?, más democráticas y de género y demás, pues en el fondo justamente y en este tipo de cultivos donde el estigma es como la bandera y lo que hay que enfrentar desde la educación, desde la universidad, justamente lo que pasaba es que ellas tenían un salario menor al de los varones, por un lado, y por el otro también que cuando llegaban los varones, los hombres a comprar, como buscaban, ¿no?, en un lenguaje no verbal, como dónde estaba el hombre que les iba a dar la información, porque justamente ellos pensaban que pues por ser mujeres ellas no tenían idea de dar recomendaciones respecto al uso de la cannabis. Entonces era como una constante. Otra de las cosas es que una de las entrevistadas me comentó que justamente no tuvo durante varios meses, no la ascendieron justamente por ser mujer y entró un hombre como a ser el gerente de la tienda, por decirlo así. Entonces todas estas aristas están permeando justamente las condiciones de las y los trabajadores, y no solamente en países que en vías de desarrollo, sino también países desarrollados que a veces pensamos que todo está resuelto y la verdad es que no es cierto. Las condiciones también de los trabajadores, por ejemplo, guatemaltecos y mexicanos,
Basta mencionar que hay un contrato, hay un programa de entendimiento entre México y Canadá, que a partir de 1974 van mexicanos y a partir de 89 mexicanas a trabajar a la industria, agroindustria en Canadá. Pero a partir de la Secretaría del Trabajo, que es este acuerdo, no puede, todavía no van a los cultivos de cannabis. Sin embargo, a través de empresas privadas sí los están contratando a mexicanos para que vayan a trabajar a la industria en Canadá, y también hay guatemaltecos y de otros orígenes. Y las condiciones justamente no cambian, ¿no? Pensaría uno que es un tipo de cultivo como más noble en el sentido de que es medicinal y demás, pero las condiciones son iguales, pues finalmente es una planta, es agroindustria, ¿no? Y quizá habría que ahondar en mis investigaciones sobre la agroecología, ¿no? Otras maneras de producir, ¿no? Con otras lógicas y otros vínculos relacionados con el medio ambiente y con las condiciones laborales. Sí, pues interesantísimo. Estamos aquí abriendo apenas el tema y ya se siente la relevancia que tiene. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos en Mirador Norteamericano. Vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, quédese con nosotros. Estimada audiencia de Mirador Norteamericano, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y queremos aprovechar este momento para recordarles que es posible ver nuestros episodios previos de Mirador Norteamericano en la plataforma Media Campus que aparece en sus pantallas. Asimismo, en la página susan.unam.mx, ustedes podrán ver las publicaciones y tener acceso a también a Media Campus, pero también a otras redes digitales del CISAN, como por ejemplo YouTube, en donde en el canal de YouTube del CISAN pueden ustedes encontrar pues las conferencias, no solamente que se estén llevando a cabo en vivo en ese momento, sino también las conferencias previas. También en la página del CISAN encontrarán ustedes el repositorio de Mi CISAN, en donde ustedes pueden encontrar los productos de investigación de toda la comunidad académica de nuestro centro. Así que bueno, ya lo saben, publicaciones, videos, conferencias y sin duda las ediciones anteriores de Mirador Norteamericano las puede usted encontrar en la red. Así que le invitamos a que vea estos videos bajo demanda en las plataformas indicadas. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano. Estamos hablando de cannabis y mujeres en la industria norteamericana. Y bueno, pues han surgido rápidamente varios temas aquí que son apasionantes por todo lo que conllevan. Ale, pues, para darle continuidad, ¿cómo piensas que, no sé, platícanos un poco de los retos de las mujeres en estos empleos vinculados a la cannabis, por favor? Ok, bueno, pues ahora yo estoy entre dos, ¿no? Entre Estados Unidos y ahora en México, y pues cada uno tiene su peculiaridad, ¿no? Mi experiencia allá en California fue muy nutritiva en el sentido de que pues yo pensé que uno va con cosas también predispuestas, ¿no? Yo pensé que pues era un trabajo de hombres y la realidad es que no fue así. Hay muchísimas mujeres trabajando en el campo. Para mí fue una gran sorpresa que no vi como esta división de género que existe, ¿no? De las mujeres hacen esto, los hombres hacen esto, en la cuestión del trabajo, ya en la vida social, en la vida ya fuera de la granja es distinta, sigue reproduciendo estas cuestiones de género, ¿no? El machismo. También observé y escuché a muchas compañeras mujeres, pues justo vivir el acoso, la violencia sexual, como estás muy alejada en la montaña, pues el humano, las humanas necesitamos pues ternura, amor, llevar a cabo la sexualidad, ¿no? Eso es algo que como humanos lo tenemos que hacer, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, gracias a estas condiciones que tenemos, pues también hay hombres que se están aprovechando de mujeres, ¿no? En el sentido de que se vinculan afectivamente, pues justo para sacar provecho, después hay un lío ahí
y bueno, pues hay acoso, ¿no? Sí lo vi. En cuanto al trabajo, vi muchas mujeres trabajando en el campo, justo atendiendo, le llaman el jardín, y pues en los cuartos de trim, que es el limpiado, muchísimas mujeres de todas las edades, también de muchos países. Un fenómeno es el fenómeno latino. Los europeos vienen, pero son más de España, por ejemplo, países también golpeados económicamente. Y hay un fenómeno también muy peculiar que sí valdría la pena adentrarse a estudiar. La población de Asia es traída, ¿no? Entonces, pues, ¿qué retos enfrentamos? Pues justo esto, ¿no? Entrar a trabajo sin condiciones laborales adecuadas, ¿no? Humanas, de derechos humanos, condiciones básicas que tenemos que tener todas. En ese sentido, otra, por ejemplo, pues las que somos madres, ¿no? Los hijos quedan pues en estado de tu país ahí en abandono. Y también observo, por ejemplo, una gran despreocupación en cuanto a, pues, que nosotras las mujeres, y pues somos personas menstruantes también. Entonces, no hay las condiciones, por ejemplo, hay lugares en los que no hay agua, no hay un baño, y pues tampoco hay luz. Entonces, ¿cómo enfrentamos estas condiciones sin agua, por ejemplo, ¿no? También observo que, pues, la cuestión de la salud, ¿no? No hay acceso a la salud, y bueno, aquí en México, bueno, es como los dos, pero aquí en México, pues, la cuestión de la ilegalidad, ¿no? Bueno, este marco gris que existe, y bueno, pues, considero que sería importante también hablar, pues, de trabajos precarios, ¿no? Allá en California se considera un trabajo precario, la gente no quiere trabajar en el campo porque, pues, les pagan muy poco, y pues los salarios allá, pues, no sé, lavando trastes, ganarían lo mismo que nosotros estamos trabajando 14 horas, pero pues nosotros cuando hacemos la conversión acá a pesos, pues nos resulta pues súper benéfico, ¿no? Además, estamos acostumbrados a trabajar muchísimas horas, ¿no? En México la jornada laboral no es de 8 horas, es de más, ¿no? Porque también te tienes que trasladar. Entonces, creo que esas son las dificultades que enfrentamos, ¿no? La salud, la cuestión de la menstruación, pues sí podemos hablar inclusive de estas nuevas esclavitudes, ¿no? Que se viven, en el que hay un modelo de un manager que te lleva a trabajar y te quita una gran parte de tu salario, ¿no? Es un tema que sí se tendría, ahora que Aragón habla sobre la responsabilidad social, todas estas empresas podrían ser responsables socialmente, y pues no lo hacen, no lo sé por qué, pero bueno, eso es como lo que yo observé a grandes rasgos estando allá. Y bueno, en México pues hay muchos temas que nos atraviesan, ¿no? Justamente sacar a la cannabis de este marco prohibicionista, ilegal, que eso nos está pues haciendo mucho daño a nosotras, ¿no? A todos, pero pues hablando de lo que a mí me toca, que es ser mujer, pues eso nos está haciendo daño. No tenemos trabajos dignos, tenemos trabajos precarios, trabajos ilegales, y bueno, con eso lleva pues mucha inseguridad, ¿no? Y bueno, pues eso es como un poco lo que yo podría abonar a esta conversación. Muchas gracias, Ale. Sí, pues es un tema, un drama humano que escucharlo de ti nos ayuda a dimensionar la problemática, que como bien se ha dicho antes, pues no es nada más propia de nuestra región, de América del Norte, sino que se reproducen en diferentes formas, en diferentes regiones del mundo. También la epistémica, creo que ya se mencionó aquí, Ali, tú eres una experta, estudias este tema, perspectiva científica también. Pues sí he tenido que como que batallar mucho con comentarios de hombres precisamente, que también son conocedores del tema y así, y pues no creen que una mujer les esté diciendo qué onda, ¿no? O pongan atención. Pues yo cultivo, también soy pues jardinera, una de las principales actividades que hago pues es ser jardinera, cultivo cannabis también. Pero pues sí, o sea, andando a lo que decía Ale, pues sí, aquí en México pues sí es
peligroso estar con la cannabis, porque pues justo todavía está el estigma y la criminalización horrible. Y bueno, pues apenas recientemente nos pasó a nosotros algo en nuestro lugar de trabajo, en donde pues yo pude estar expuesta a que también pues me llevara la policía, porque llegaron y dijeron que nosotros pues hacíamos cosas, otras cosas de las que no hacemos, porque nosotros autocultivamos. Entonces, pues si yo hubiera estado ahí, también a mí me hubieran llevado a la cárcel por pues estas suposiciones, ¿no? Entonces es un peligro en cualquier lado. De todos modos, si portas tu cannabis y vas en el metro o vas de viaje y hay un retén y te revisan, pues también es algo muy peligroso para nosotros, ¿no? Y al final de cuentas también corrupto, porque pues lo que único que quieren pues es dinero, ¿no? Entonces también pues te arriesgas mucho como en esos casos. Y pues no sé, en cuestiones como de ya de investigación académica sobre la salud y así, pues yo creo que una de las fallas más grandes es que hace falta mucha información y correcta para evitar pues los riesgos y los daños pues en su consumo, sobre todo pues a los jóvenes, que son los mayores consumidores pues de drogas. Y pues a la fecha aún hay una escasa investigación científica en cuanto a la cannabis, y sus investigaciones pues se limitan a países donde sí es permitida esta investigación, ¿no? En el caso del norte global, pues como ya está permitido, pues sí, ahí hay más estudios, ahí es como más probabilidad de estudiar. Incluso si yo quisiera hacer mi maestría en cannabis, pues me tendría que ir a Canadá a estudiar, ¿no? Y pues también que la información pues va dirigida a científicos y a conocedores del tema y pues no a la comunidad. Entonces, por eso es importante que nosotros como, pues, o sea, científicos, que sepamos, no pues como expertos, pero pues que sí tengamos la experiencia de hacer las cosas, ¿no? Y de conocer, pues, hacer divulgación justamente y hacer pues más ameno y interactivo pues este conocimiento. De hecho, pues por eso estoy haciendo pues esta investigación, mi tesis, es a lo que me centro, a la divulgación. Y pues les llama la atención, investiguen más, hagan preguntas, una crítica social de lo que les hayan dicho, ¿no? De estos tabús de la cannabis. Y pues se quiten esos estigmas y pues dejen de criminalizar y satanizar la planta y a sus usuarios. Y pues poco a poco es educar, o sea, es educar. Yo digo que es como... es la arma más, la herramienta más grande para pues ir quitando esto. Sí, así es, Ale. Pues sí, es un esfuerzo, ¿no? En el CISAN, a través del trabajo que ha hecho, que ha coordinado Aarón, hemos tenido pues diferentes esfuerzos para divulgar documentales, pues más bien tú platícanos un poco, Aarón, de este esfuerzo que se hace desde el CISAN por promover una educación informada sobre estos temas. Sí, pues justamente en ese sentido estoy muy agradecido, porque a través del CISAN he podido como dar divulgación, ¿no? Que generar contactos y empezar a transformar desde la Universidad Nacional Autónoma de México visiones que aún en la academia se tiene este prejuicio y el estigma. El estigma atraviesa clase, género, edad, origen étnico, etc. El estigma es un constructo que se fue formando por más de 100 años. Entonces, lograr empezar a deconstruir esto, pues es una labor titánica, pero que afortunadamente en el CISAN, pues estamos abiertos, están abiertos las autoridades, ¿no? Para justamente difundir y generar conocimiento a partir, no de prejuicios ni del estigma, sino a partir de datos científicos. En ese sentido, pues también estoy agradecido, obviamente, a la comunidad canábica
mexicana, porque justamente cuando yo iba a iniciar mi proyecto de investigación en Canadá, pues estaba la pandemia y yo tenía información, digamos, documental, ¿no? De los papers, de los artículos científicos, pero que finalmente toda esta parte, esta sensibilidad, estas otras historias, este trabajo etnográfico, este trabajo de a pie, desde las bases, pues me lo dieron las comunidades canábicas. Como Terraza Güera, como Canafilia, con Alitzel, con Víctor, con Ale, con todo este grupo de personas que me introdujeron y que de alguna manera también me educaron en el sentido de quitar los estigmas que yo tenía respecto a las drogas, ¿no? Y no solo respecto a la cannabis, sino en general. Entonces, en ese sentido, pues, lo que justamente mi labor ética como investigador, como docente, es justamente dar elementos con bases científicas para poder ir abriendo paulatinamente estas visiones conservadoras que lo único que han llevado y hemos visto a criminalizar a las personas y a, pues en muchos casos, ¿no? Eso podemos tenerlo con datos precisos, a encerrarlas por cuestiones que no son criminales, pero que se ha visto así por intereses también, vale y basta decirlo, intereses económicos. Estudiando justamente el estigma, quiénes estigmatizaron, por qué, ¿no? Quiénes estuvieron involucrados, hay intereses económicos atrás de esto, ¿no? Con empresas, ¿no? Vinculadas con el plástico, con el petróleo, ¿no? Con el papel, ¿no? En ese sentido, la cannabis, y bueno, Alitzel sabe mucho más de esto por el sentido biológico, pues es una planta que puede ser sostenible y sustentable fuera de la agroindustria, ¿no? Y que podemos generar papel de ahí, energía, etcétera, ¿no? No solo cuestiones médicas, sino otros aspectos que se pueden producir. Entonces, pues en ese sentido, la UNAM se está convirtiendo también en una universidad pues que avanguarda en ese sentido. En medicina se están haciendo investigaciones. Juan Ramón de la Fuente ya tiene algunos años que han trabajado todo un equipo desde la visión médica, la parte jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y bueno, desde el CISAN, también desde cuestiones interdisciplinarias, que es lo rico también que estamos aportando desde la antropología, desde el trabajo social, desde la sociología y desde las mismas artes también, justamente. Sí, pues es, te agradezco cómo lo pones, porque además pues es un esfuerzo, ¿no? Que se tiene que hacer muy grande. No, claro, no es comparable a las redes, a los activistas, a la que están como en primera línea de vulnerabilidad, pero pues bueno, pues sí, brindar desde instituciones públicas un apoyo al menos en combatir la desinformación, pues es una arena que se puede ir poniendo, un granito de arena. Y bueno, pues estamos aquí hablando de industria canábica y de mujeres en esta industria en América del Norte. Les agradecemos que estén con nosotros aquí en Mirador Norteamericano. Vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, quédese con nosotros. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de la agroindustria de la cannabis y las mujeres en América del Norte. Y bueno, pues es un tema que es importantísimo de una de nuestras invitadas, Ale Contreras, educadora sexual, activista del placer y de los derechos humanos. Platícanos un poco, por favor, de este trabajo tan importante en torno a la salud sexual que también se hace en estos temas. Sí, bueno, muchas gracias. Yo he tenido la fortuna de estar viendo cómo se mueve un poco esta industria, y dentro de esta industria yo decía, bueno, ¿cuál es mi labor aquí? Soy educadora sexual desde hace 12 años,
Y en la industria del cannabis, desde el 2017 más o menos, es que creo, junto con mi esposo, mi compañero, un proyecto que se llama Canafilia, Sexualidad y Cannabis, justo canafilia, amor a la cannabis, pensando en estas filias que hay, ¿no?, en torno al ámbito sexual. Y bueno, pues también el amor romántico, el amor entre amigos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, he tenido la gran fortuna y el privilegio de participar en muchísimos eventos justo como divulgadora de información científica, veraz, ¿no? Y bueno, pues también pertenezco a un movimiento social que es el Movimiento Canábico Mexiquense, que opera en el Estado de México. Y gracias a estos proyectos he tenido la oportunidad también de hacer mi profesión que tanto amo, que es ser educadora sexual y terapeuta de sexual y de pareja. ¿Por qué me llevó la cannabis a esta tarea? Pues justo, la cannabis es una planta que te ayuda en muchos sentidos y también en la vida sexual, ¿no? En la vida sexual podemos mejorar la vida erótica, específicamente en las disfunciones sexuales masculinas y femeninas. Hemos tenido avances maravillosos con pacientes y hombres y mujeres en el que nos han indicado cómo ha mejorado su vida sexual. Ese es un tema muy amplio para abundar, pero bueno, quisiera hablar sobre esto en específico. Y también nos ayuda a tener pues una vida más placentera. Podemos encontrar muchísimos productos también en cuanto a la vida sexual, lubricantes, algunas flores ya específicamente para el acto sexual, inclusive he visto también productos ya como comprimidos de cannabis para ayudar a mejorar la vida sexual. Y bueno, con mi labor como educadora y terapeuta sexual, pues es justamente, tenemos una visión más abierta, ¿no?, amplia de lo que es la salud sexual. En este sentido, desde mi punto de vista, considero que las sustancias existen y han existido desde tiempos inmemoriales, ¿no? Nos han acompañado desde que somos cazadores recolectores y, bueno, pues la historia, la cultura ha hecho que pues se estigmaticen, que haya tabús y miedos en torno a su uso. Entonces, una de las labores para nosotros es mirar la sexualidad con una visión erotofílica, eso quiere decir con amor, con cariño, sin tabús, sin miedos, y justamente hemos tratado de impregnar toda esta postura a nuestro proyecto y pues educar desde pues la cuestión científica, ética, veraz, y sin miedos ni tabús. Las sustancias existen y los jóvenes y los adultos también las estamos utilizando y pues ya está comprobado que los modelos prohibicionistas no son el camino, sino pues tener estos modelos más abiertos en donde se informe de la realidad de las sustancias, ¿no? También queremos eliminar la cuestión de la violencia que existe en torno a la planta, es decir, hablar de la verdad, ¿no? Que no sea un negocio millonario, sino también que tengan acceso las personas de escasos recursos. Nos atraviesa sin lugar a dudas la cuestión de las clases, ¿no? Hay ricos, pobres, más pobres, y entonces, bueno, pues también siempre estar, siempre ayudar a los que menos tienen, ¿no? La visión es esta, existen e informar de lo que realmente está pasando, porque no solo es la cannabis, en la vida sexual podemos ocupar otras sustancias, pero bueno, en específico la cannabis, lo que realmente está sucediendo, ¿no? Una postura abierta. Porque si seguimos teniendo estos modelos prohibicionistas en donde solo eduquemos en cuestión de reproductividad, pues va a seguir existiendo esta violencia. La sexualidad no solo es reproductividad, no solo es cuestión de natalidad, sino también cómo nos vinculamos afectivamente. Y si nosotros a los jóvenes les enseñamos también de vinculación afectiva, pues también van a tener unas vidas más placenteras y pues igual vamos a evitar los embarazos no deseados, que eso también hay una estadística enorme, eso nunca ha bajado y no se ha controlado. ¿Por qué? Porque no está llegando la información adecuada, ¿no? No solo es educar acerca de infecciones de transmisión sexual, sino de otros muchos temas, ¿no? Sobre placer, sobre cuidado, autoconocimiento, consenso, ¿no? Y evitar todas las violencias. Y entonces nuestro proyecto ha sido bastante exitoso y hemos tenido la
gran fortuna de estar en muchos eventos y justo impartiendo esta educación y bueno, pues desde nuestra ética, ¿no? Y nuestra cuestión científica. ¿Qué queda por hacer? Pues muchísimo, porque la educación sexual no solo tiene que ver con la planta, sino con toda la sociedad, ¿no? Entonces, lo que vimos ahí fue un vacío en torno a la cuestión de educación sexual, ¿no? También es muy importante hablar sobre temas como, por ejemplo, sometimiento químico, ¿no? Que a veces, ha sido un gran tema tabú, porque se habla de que se somete químicamente a las personas mediante el uso de sustancias. Nosotros creemos que eso se puede evitar si justo hablamos de comunicación, consenso y acuerdos antes de tener esta práctica. Usar sustancias en la vida sexual está enmarcada en una práctica que se llama chemsex o chemsex. Y a lo largo de la historia ha sido muy estigmatizada justamente por este sometimiento, ¿no? Pero ahora nuevas generaciones están abriendo el tema y ha dejado de ser un poco un tabú. Hay muchas instituciones y muchos sexólogos que lo han retomado justo para hablar y quitar este estigma. No quiere decir que no haya existido, claro que ha existido este sometimiento, pero justamente estamos aquí, esta nueva generación, para hablar de que podemos hacer las cosas bien, con consenso, comunicación y acuerdos. Y eso es como un poco lo que tengo que aportar. Gracias. Te agradezco mucho que traigas aquí pues un tema de importancia de primer orden, ¿no? Tantísimos problemas que tenemos actualmente como personas y como sociedad, problemas de salud en tantos ámbitos y que, por supuesto, la salud sexual pues es un tema que a todos debería preocuparnos, estar bien informados, abiertos, alertas a un disfrute y no acercarnos, como bien has dicho, desde la ignorancia y el miedo, sino desde el amor y la osadía, que es el tema de vivir con plenitud y que es a lo que todos aspiramos y como sociedad, como personas, en todas las clases, en todos los géneros, en fin, ¿no? Muchísimas gracias por esto que nos dejas aquí. Ali, aquí hay muchos, muchos proyectos, ¿no? No sé si tú quieras compartirnos alguno de los proyectos en los que estás participando. Bueno, pues así como Ale, también, o sea, yo me puse a pensar de cómo, pues lo que estudié va a estar en la cannabis, ¿no? Tiene que ver. Entonces, pues fue ahí cuando entré ahí a colaborar con Terraza Güera, pues que es un proyecto autónomo de varias personas que pues buscamos la autogestión en nuestros consumos. Este proyecto pues ya lleva 10 años, pero yo llevo 4 años ahí y pues nos dedicamos al autocultivo y a enseñar cómo hacerlo. Nosotros pues estábamos en redes sociales como en Instagram, teníamos un perfil en el que era como un manual de autocultivo virtual, en donde pues podías aprender desde cómo hacer tu sustrato, germinar, hasta cosechar, curar y aprovechar de diversas formas la planta. Y pues ahí justamente fue en donde empecé a llevar mis conocimientos de la biología, porque a veces en la academia, en ciencias, son muy cuadrados. Y también hay un gran estigma con la cannabis, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí fue un reto meter mi proyecto de titulación para titularme con cannabis y biología. Porque pues en primera, pues investigar con la cannabis aquí en México está prohibido, ¿no? Entonces no puedo hacer algo experimental, sino pues tengo que hacer algo documental, ¿no? Entonces pues ahí fue de donde me agarré de la divulgación y es cuando formulé mi proyecto de tesis, que es un proyecto de divulgación. De hecho, el doctor Araón pues es mi asesor de tesis y está enfocado pues en hacer investigación y difusión por medios audiovisuales. En este caso pues estoy haciendo dos videos en donde pues estoy informando sobre la historia y la biología de la cannabis para pues informar, ¿no? Sobre todo pues a la comunidad.
el contexto histórico pues, que ha traído esta planta, su origen, cómo llegó al continente, cómo se propagó por todo el mundo, cómo de pasar a una planta en la que era utilizada por todos, pues se volvió así criminal, prohibitiva, los tratados y los personajes que formaron parte de esto, ¿no? Porque pues también tiene mucho que ver. Y como actualmente pues hay un boom, ¿no? En esta industria, en donde pues hay intereses políticos, económicos, las plantas y sus derivados pues se transforman muy rápido, la infraestructura para cultivarla es impresionante y ha cambiado, ¿no? Las aplicaciones de genética y de agricultura pues influyen en la morfología de las plantas y se han transformado muchísimo en estos últimos 30 años. Entonces, pues uno de esos es la parte del proyecto, y la segunda parte pues es ahondar en biología, ¿no? Porque justamente me están diciendo, ah, sí, pero vas a hablar de historia y todo esto, pero ¿y la biología qué, no? Y yo pues justo también voy a hablar de la biología pues para que reconozcan las variedades que hay, las diferencien, conozcan las partes de las plantas, diferencien la hoja de la flor, ¿no? Porque muchos piensan que la hoja, que es la típica que conocen de la marihuana, pues es la que se fuma, ¿no? Y pues no, o sea, hay que diferenciar. Hay personas que en su vida han visto una planta de cannabis, entonces pues ahí justamente es cuando pues yo informo, ¿no? Y bueno, los dos videos también están acompañados de una reflexión, de propuestas también y pues de una crítica social, pues para hacerlos pensar, ¿no? También pues justo en estos temas de la regulación, esta inexistente regulación que hay todavía en México, de los huecos jurídicos, de que a pesar de que tengamos los permisos para cultivar o para sembrar, pues estos son de todos modos pues inservibles, porque aún nos están criminalizando, aún nos están metiendo a la cárcel, aún creen que somos criminales, y pues no, somos estudiantes, somos profesores, somos psicólogos, somos padres, no delincuentes, y pues sí me parece un poco injusto que bueno, todavía está pasando esto, ¿no? Entonces, por eso, pues, estamos trabajando. Y, bueno, ya por último, en la red Autocultivo, pues, también es en donde creamos esta asociación sin fines de lucros, ya es asociación civil, está enfocado, pues, en la industria de la cannabis para polinizar conocimientos de autonomía, haciendo investigación y divulgación científica, social, medicinal, por medio de talleres, conversatorios interdisciplinarios, eventos de activaciones, en donde pues no solo se consuma la cannabis, sino pues también con propuestas artísticas y culturales diferentes, underground, locales, de género y de educación, pues con diferentes herramientas pues pedagógicas, ¿no? Para que aprendan, como las charlas, presentaciones de libros, ¿no? Y pues proponiendo también proyectos pues para el bien de la comunidad, seguir formando redes y espacios seguros, locales, entre mujeres, ¿no? Entre otros que no se conozcan, ¿no? Que no sean los mismos eventos de siempre, sino pues, que tengan ahí una propuesta también, ¿no? Y los sí, una crítica también en lo que está pasando. Entonces, pues es todo lo que estoy haciendo, es todo lo que estamos haciendo. Y pues nada, los invitamos también a que sigan estos proyectos, pues para que ustedes también se unan y hagamos redes. Muchas gracias, Ali. Pues sí, es un tema, ¿no? Abrir brecha siempre implica dificultades. Encontrarnos con estereotipos, encontrarnos con tabúes, encontrarnos con toda esta obstáculos que mantienen en muchos casos por un lado pues el tema de la legalidad, como bien mencionas, el otro tema de la resistencia a la ignorancia, una supuesta moralidad en torno al asunto que pues, es muy extraña, pero pues bueno, por lo mismo de que no está suficientemente reflexionada, pues hay que ir haciendo huecos. Y bueno, pues en CISAN, Aragón, hemos tenido, bueno, gracias a tu trabajo de coordinación, ha habido una prolífica divulgación de estos temas también en documentales, pero también
materiales publicados. No sé si quieras decirnos brevemente sobre esto. Nos estamos acercando rápidamente al final del programa, pero platícanos un poco de estas publicaciones. Sí, pues justamente toda esta pasión, toda esta energía, toda esta comunidad y colaboración, pues se ha visto plasmada en diferentes insumos, ¿no? Y que, bueno, vamos a seguir produciendo. Entonces, justamente mi labor aquí en CISAN, una de ellas era escribir un libro vinculado con la industria de la cannabis en Canadá, socialmente responsable. Entonces, pues justamente se ha publicado este libro recientemente, que bueno, pueden adquirir si lo quieren comprar vía online, o tenemos aquí justamente, esa es otra de las labores que hemos estado impulsando gracias al apoyo pues de la dirección, de justamente engrosar la biblioteca con materiales de distintas nacionalidades, bueno, donde se está haciendo investigación para que estén aquí a la disposición de las personas que quieran consultarlo. Entonces, estamos justamente adquiriendo libros vinculados con la cannabis de distintas disciplinas. Está justamente el libro que les acabo de mostrar, que se centra justamente en la corporación Canopy Grow, que es pues de las más grandes y que tiene su sede principal en Canadá. Y bueno, esta aventura, esta pasión me ha llevado también a colaborar con otras instituciones, con la Universidad de Colorado Denver, a generar un proyecto interdisciplinario donde no solamente participan, digamos, académicos prestigiados, sino también estudiantes, activistas, artistas, y esto es en colaboración con la Universidad de Denver, Colorado, con Martí Otañez. Y justamente pues decidimos armar una colección que pienso, me atrevo a decir que va a ser la primera colección en su género en el mundo, donde observamos y hay artículos vinculados con cómo a través de las artes se ha contribuido a desestigmatizar pues la cannabis. Entonces son artículos que se centran en la región justamente de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, artículos que están en español, artículos que están en inglés, donde justamente se abordan esto desde distintas disciplinas, desde distintas historias de vida también. Y este libro, pues bueno, son 4 volúmenes, el primero ya está a la venta justamente, y están por salir los otros 3 volúmenes. El primero hablamos sobre activismos, el segundo es a través de los espacios públicos y privados, cómo se ha deconstruido este estigma, el tercero va a hablar de cuestiones audiovisuales, abordamos tema del cine, abordamos tema de algunas portadas de revista, de libros, y el 4 tiene que ver con la música y con las narrativas. Entonces, pues es esto que hemos venido haciendo. También tenemos una revista que salió un número especial, ¿no? Donde colaboró también Terraza Güera, que se llama justamente, la revista es Voices of Mexico, y pues el número especial de cannabis tuvo bastante éxito, se está presentando en distintos espacios, ¿no? Entonces, bueno, estoy actualmente también haciendo un documental vinculado con activistas en Canadá, Estados Unidos y México. Ese va a ser un largometraje y un cortometraje de ficción que aborda cuestiones de la comunidad LGBT y también de la comunidad canábica. Entonces, pues es todo un trabajo que ha sido arduo, pero que me siento tan afortunado de tener el espacio del CISAN, este tipo de espacios para compartirlo y con gente pues como Alitzel y Alejandra, ¿no? Que alimentan la vida cotidiana con sus ideas y sus pasiones. No, pues maravilloso, maravilloso que haya tanta creatividad, tanto espacio para ir recreando esta realidad en la que nos encontramos. Gracias a ustedes y también gracias a quienes nos siguen aquí mes a mes en Mirador Norteamericano. Ha sido un tema
que ha abordado múltiples cuestiones que van desde las violencias, las desigualdades, las cuestiones que viven las mujeres, los estereotipos, tabúes, mentiras, ignorancias que se dan en torno a esta planta, en torno a esta industria, que pues, bueno, tiene tanto que ofrecer y que también pues, todavía tiene mucha deuda social, porque pues, bueno, la tentación es grande de la agroindustria masiva, el envenenamiento de nuestros cuerpos y de nuestras mentes también es un problema. Así que, pues bueno, pues hagamos uso de nuestras distintas inteligencias y emociones para ser más empáticos, solidarios, vitales. En fin, pues creo que ha sido un programa interesantísimo, fuera de lo común. Les agradezco muchísimo que lo hayan hecho posible. Les agradecemos también a quienes nos siguen en Mirador Norteamericano. Nos vemos el próximo mes en TV UNAM. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos el próximo mes en TV UNAM. Muchas gracias y hasta la próxima. Corte. Queda bien. Ay. Bien. Qué bonito. Bueno, pues muchísimas gracias. Estuvo padrísimo. Pues el último domingo de agosto.